Hola, buenas tardes. Estamos en este miniciclo de parásitos que hemos llamado No es fácil ser parásito. Como ya ayer vimos, pues efectivamente para ser parásito hay que tener diferentes estrategias para sobrevivir. Y bueno, pues antes de entrar, digamos, al aire, platicábamos que nos encanta el chisme, tanto a Dulce como a Norberto, por aquí anda Viri, Dianita, Sofi. Pues la verdad es que sí nos encanta el chisme, pero más el chisme científico. Y bueno, pues ahora Dulce nos va a contar unos chismecillos de algunos parásitos. Entonces, Dulce, muchas gracias por estar por aquí. Y pues adelante, el espacio es tuyo. Muchas gracias, ya pude arreglar esta cuestión con mi cámara. Voy a compartir entonces la presentación. ¿Se puede ver la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias por decirme. Bueno, el día de hoy les traigo los chismes acerca de unos organismos muy interesantes que se llaman platelmintos y otros que también reciben el nombre de acantocéfalos. Aquí arribita tenemos a un platelminto y aquí abajo tenemos a un acantocéfalo. Vamos a ver de qué se tratan, bueno, por qué tienen estos nombres, sus principales características y también la importancia médica relacionada con estos organismos. Para empezar, pues, ¿qué es un helminto? En sí, esta palabra es un nombre general, no taxonómico, utilizado para designar a organismos que tienen forma de gusano, tanto a los que son parásitos como los que tienen vida libre. En general son invertebrados que tienen una forma pues alargada, no tienen apéndices, es decir, no tienen patitas, no tienen antenas, no tienen nada más que su cuerpo alargado y generalmente se desplazan arrastrándose. Muchas veces hemos visto estos organismos y generalmente les decimos gusanos, pero no es lo mismo, ahora sí que no son los mismos todos los gusanos. Hay distintos nombres para los gusanos y también son, son fácilmente distinguibles. Los helmintos se clasifican como tal en estos cuatro grupos. Sin embargo, no constituyen un grupo monofilético, es decir, un grupo que tenga un solo ancestro en común, ya que pues incluye organismos que no están para nada relacionados. Entonces, solamente es una manera en la que pues los biólogos organizamos a estos organismos. Primero tenemos a los platelmintos, que literalmente significan gusanos planos, son gusanos aplanados, y hay cerca de 20,000 especies en el mundo. Después tenemos a los acantocéfalos. Estos organismos tienen su traducción natural es una cabeza con espinas. Y tienen, no es que tengan una cabecita así como que con tal rodeado de espinas, sino que tienen una como extensión de su cuerpo que, que equivaldría a una cabeza y tiene muchas espinitas en ella. Tenemos a los nemátodos. Ah, sí, por cierto, de los acantocéfalos hay cerca de 600 especies. Son menores que con respecto a los platelmintos. Sin embargo, si nos vamos con cantidades, tenemos a los nemátodos. En el caso de los nemátodos, se conocen cerca de 80,000 especies, todavía más que los platelmintos. Y ellos, los nemátodos, son gusanos redondos. Ya tienen esa forma, podría decirse, cilíndrica. Y además se distingue una parte, de la cabeza y posterior la cola.
Y finalmente tenemos a los anélidos. Los anélidos también son cilíndricos, pero su principal característica es que están segmentados. Si nosotros hemos llegado a ver una lombriz es un anélido, vemos que está como partida en varios pedacitos, bueno, como que su cuerpo así tiene unas cuantas divisiones que se llaman segmentos. Entonces, podemos ver que todos estos helmintos, aunque tienen esa característica de arrastrarse, de ser alargados y todo esto, también tienen distintas características entre sí. Y bueno, de los anélidos tenemos 8.900 especies. Vamos a ver ahora con más detalle los platelmintos, que son pues los organismos, bueno, ahora sí que nos, que no, de los que vamos a decir todos los chismes, toda su vida y obra el día de hoy. Los platelmintos, tenemos un ejemplo, un esquema de este lado, un esquema muy general, son animales que pueden ser de vida libre o pueden ser parásitos. No hay segmentos, como en el caso de las lombrices, de los anélidos, pero hay una particularidad en la clase Cestoda, que ahorita vamos a hablar acerca de ellos, en donde el cuerpo está estrovilado. ¿Qué quiere decir estrovilado? Que se pueden llegar a ver ciertas divisiones, pero como tal no representan un segmento. Son animales acelomados, triploblásticos, tienen simetría bilateral, o sea, se pueden dividir en dos muy bien, y aparte son aplanados dorsoventralmente, de ahí su nombre de gusanos planos. Su aparato digestivo es incompleto y algunos incluso no tienen aparato digestivo, como en el caso de los céstodos. Estos son animales pues muy curiosos porque uno pues está acostumbrado a decir, bueno, todos los animales tienen su aparato digestivo, pero de repente nos salen con que hay unos que no, y ya veremos cómo es que ellos son capaces de comer. Tienen una cefalización, se puede distinguir una región ¿cómo se le dice? Una región pues cefálica de la cabeza anterior y una región posterior. Y aparte de esto, presenta un sistema nervioso central, comprende un ganglio cerebral anterior, que equivaldría como un pequeño cerebrito, y cordones nerviosos longitudinales que recorren todo su cuerpo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en este esquemita, el ganglio cerebral, los nervios que recorren el cuerpo y pues vemos el aparato digestivo que está en esta parte. Después tenemos Dulce, ¿sigues por ahí? Dulce, no te escuchamos. Bueno, esperamos un momentito porque hubo una falla técnica, pero ya está regresando. No desesperen, ¿eh? Un momentito.
Bueno, mientras Dulce viene, porque me comenta que su computadora se reinició, entonces le llevará unos minutitos más. ¿Ustedes habían escuchado este término de platelmintos? Antes de que Dulce ya les comentara. Bueno, ya está por aquí. ¿O alguien siquiera había pensado que había animales similares a estos helmintos que menciona Dulce? Ya está de nuevo por aquí. Ya volví. Muy bien. ¿Sí se ve la pantalla? No, ya. ¿Ya? Perfecto. Ya. Entonces estábamos revisando un poquito la anatomía de estos platelmintos, un poquito extraña si la comparamos con nuestra anatomía, ¿no? Con la de cualquier otro animal. Y nos habíamos quedado en que, aparte de que presentan una cefalización, una región que pertenece a la cabeza, ellos en lugar de riñones como nosotros para poder excretar pues todo aquello que ya no necesitamos, tienen unas estructuras llamadas protonefridrios. Estos les ayudan pues a desechar lo que ya no les sirve. Y aparte, otra característica de estos animalitos es que son hermafroditas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen los dos sexos. En un mismo cuerpo tienen su testículo y su oviducto o su ovario en algunos casos. Y en el caso de las cestodos, de las tenias, que ya después vamos a ver, veremos que esto todavía se vuelve todavía más extraño. La clasificación tradicional de los platelmintos comprende cuatro clases. Tenemos a la clase turbelaria, la clase monogenia, trematoda y cestoda. Todos los platelmintos, con excepción de los que pertenecen a la clase turbelaria, son parásitos. Y todos los trematodos y cestodos, estos trematodos y cestodos, son endoparásitos, o sea, son parásitos que viven dentro de nuestro cuerpo. Y los monogenios tienen tanto especies endoparásitas y ectoparásitas. Vamos a ver cómo son los turbelarios. Los turbelarios generalmente son de vida libre y acuática. Hay algunas especies que podemos encontrar en la tierra, en los bosques, generalmente donde hay mucha humedad. Estos organismos son no estrobilados, es decir, no están divididos en esos segmentos o en esas divisiones. La boca de estos animalitos conduce a una faringe, cuya estructura es distinta entre cada orden de esta clase. Y de allí, después de la faringe, sigue una región intestinal que está cerrada. La epidermis de estos animalitos es celular y normalmente ciliada. Entonces, aquí tenemos un dibujo de una planaria, se les llama así de manera común, en donde también podemos distinguir que tienen unas estructuras llamadas ocelos, que parecerían unos ojitos, pero no son como tal ojos. No tienen la estructura tan, tan compleja de un ojo. Solamente les ayuda a distinguir dónde hay ciertas variaciones de luz. Y estas estructuras se llaman ocelos. Aquí podemos ver en su anatomía interna que tiene su ganglio cerebroide, su cordón nervioso, tiene el intestino, la faringe está, podría decirse, en la pancita. Aquí si lo vemos en una vista hacia abajo, tenemos la boca y la faringe. Entonces, podríamos llegar a pensar que estos organismos podrían comer como
como tienen la boca en la panza, ¿no? Entonces, pues así ya esta es la como que el esquema general de un turbelario. Después tenemos otro grupo muy interesante llamado monogenia. Es también la otra clase de los platelmintos. La diferencia que hay entre los turbelarios y los monogenios es que los monogenios tienen dos estructuras muy, muy, muy características. Una en su región que equivaldría a la cabeza y otra que es la región que equivale a la colita, que se llaman proáptor, en el caso del que está arriba, y opistoáptor, que es el caso que está abajo. Y vemos que tienen estas formas como muy adornadas. Entonces, sobre todo el opistoáptor, tiene una forma de gancho. Esto les ayuda a estos organismos a poder fijarse firmemente a los tejidos de su hospedero. Si recordamos un poco, estos parásitos generalmente están por fuera del cuerpo de su hospedero. Entonces, necesita agarrarse fuertemente para que no se lo lleve. Aparte de esto, la mayoría, se encuentran en peces, pero algunos también se encuentran en tortugas, ranas, hipopótamos, copépodos o calamares. Entonces, esto nos dice también más o menos que viven en condiciones en donde hay mucha corriente de agua. Entonces, estructuras así les facilitan pues no salir despedidos del cuerpo de su hospedero. Aparte de eso, lo interesante de los monogenios es que tienen un ciclo de vida directo. Solamente involucra a un solo huésped. Generalmente hay parásitos que tienen que pasar por distintos huéspedes o tienen que pasar en distintos ambientes para poder alcanzar su grado de madurez. Sin embargo, en el caso de los monogenios, solamente necesita un huésped. Después tenemos a otro de mis favoritos, los trematodos. Los trematodos también tienen esta forma planadita y alargada. Y a diferencia de los monogenios, no tienen estas estructuras tan adornadas del proáptor y el opistoáptor. Solamente tienen sus ventosas, tienen una ventosa oral, algunos tienen una ventosa ventral que les ayudan a fijarse bien en los tejidos de sus hospederos y su cuerpo está cubierto de un tegumento. La mayoría de estos parásitos tiene de 2 a 3 huéspedes durante su ciclo de vida y cada una de estas fases tiene podría decirse, un distinto nombre. Vamos, no es el mismo estadio larvario al momento en el que está en su primer hospedero, cuando sale de ese hospedero y llega al otro, etcétera. Estos organismos tienen los ciclos de vida más complejos dentro de los platelmintos. Y la mayoría de ellos son endoparásitos. Pueden parasitar desde el intestino grueso, intestino delgado, pulmones y me parece que también, estómago hasta esa altura no llegan, pero sí, dejémoslo solamente en pulmones e intestinos. Finalmente tenemos de los platelmintos a los céstodos. Hemos estado hablando, bueno, estamos repitiendo mucho acerca de los céstodos, porque este es un grupo, es una clase muy particular dentro de los platelmintos. Son exclusivamente endoparásitos, no los podemos encontrar afuera, siempre van a estar adentro de su hospedero. Y lo más interesante es que tiene un cuerpo dividido en una como cabeza que recibe el nombre de escólex. Este escólex tiene ganchos y tiene ventosas que son los que les ayudan a fijarse firmemente en los tejidos de su hospedero. Estos parásitos son en su mayoría intestinales.
Y entonces se fijan fuertemente a la pared del intestino y ya nadie los puede arrancar. Después viene un cuello y después viene lo que tenemos, lo que sería el cuerpo de este parásito. Pero este cuerpo está únicamente hecho de una serie de saquitos llamados proglótides. Dentro de cada proglótide tenemos en los que están más hacia arriba, testículos, útero y ovarios, y los que están más hacia abajo hay huevos que están ya fecundados y listos para poder ser pues un otro puede ser otro nuevo organismo. Sin embargo, es la característica de estos es que se va desprendiendo proglótide por proglótide. Los proglótides son estos saquitos. Entonces, mientras más abajo recorremos el cuerpo de un céstodo, más maduros están los huevos que tiene adentro. Mientras más arriba esta proglótide, más, pues digamos, más inmaduros están estos huevos, apenas están fecundando. Y aparte, no tienen un aparato digestivo. Estos organismos solamente se pueden alimentar absorbiendo los nutrientes de su medio, como digamos, como si tuvieran popotes. Y bueno, ya que vimos a los platelmintos, ya que vimos cómo son de extraños, ahora vamos a ver a otros organismos más extraños que se llaman acantocéfalos. Como les decía, reciben este nombre porque su región anterior está cubierta de espinas. Ahorita vamos a ver para qué funcionan estas espinas. Los acantocéfalos, a diferencia de los platelmintos, presentan dos sexos, son dioicos. Entonces tenemos una hembra de aquí arriba y tenemos un macho de acantocéfalo, generalmente. El extremo anterior tiene una probóscide extensible, que es lo que les digo que es como la cabecita, podemos ver que tienen ganchos y también presentan papilas sensoriales, les ayuda a sentir lo que hay a su alrededor. Tienen un sistema lacunar, ¿qué quiere decir esto? Es un sistema muscular muy particular y único en este grupo, a diferencia de otros. No tienen intestino, algunos no tienen protonefridrios. Tienen una larva llamada acantor. Ahorita que revisemos ciclos de vida, vamos a ver cómo es esta larva. Todos, absolutamente todos, son parásitos intestinales obligados de los animales vertebrados. Solamente los vamos a poder encontrar en vertebrados, sobre todo peces, aves y reptiles. Y sus ciclos de vida son bastante complejos. Ahora, ¿cuál es la importancia médica de estos dos grupos de parásitos? De acuerdo con reportes de la OMS, en todo el mundo hay alrededor de 1.500 millones de personas infectadas por helmintos. Sobre todo las comunidades más afectadas por estas enfermedades, por estas infecciones, pues son las más pobres y desfavorecidas, las zonas marginales, debido a la falta de pavimentación, agua potable, tuberías, etcétera. Y se distribuyen en las zonas tropicales y subtropicales. La característica también, a lo mejor a veces un poco principal respecto a estos parásitos, es que necesitan temperaturas entre semicálidas, un poquito húmedas para poder desarrollarse. Entonces, pues todos estos países que tienen este tipo de clima son ideales para estos animales. Y los parásitos de importancia médica se localizan sobre todo en las clases
trematoda y cestoda. También tenemos un acantocéfalo, que, pues digamos, no está, bueno, cuando se descubrió fue como, ¿cómo es posible? Los acantocéfalos solamente los habíamos encontrado en fauna silvestre, pero no, resulta que también hay un acantocéfalo capaz de infectar al ser humano. Primero vamos a ver a un trematodo llamado fasciola hepática. Este organismo produce una enfermedad llamada fasciolasis. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues resulta que nosotros podemos infectarnos de esta enfermedad si llegamos a comer plantas acuáticas o que estén en contacto con el agua y que estén infectadas con una estructura de este organismo llamadas metacercarias, y son estas que están aquí arribita. Entonces, nosotros nos infectamos, la ingerimos, nos infectamos, en nuestro aparato digestivo, pues ocurre que la larva eclosiona, y como tal, recibe otro nombre, que me parece que son las, no son las cercarias, pero son, ya es el organismo adulto. Pero no se queda en nuestro aparato digestivo, sino que atraviesa las paredes y se va hacia nuestro hígado. La infección por fasciola hepática, sobre todo afecta este órgano y pues lo que generalmente sucede es que pues empezamos con síntomas parecidos como a las infecciones hepáticas, cierto tono amarillo de la piel, dolor, etcétera. Pero no solamente nos puede infectar a nosotros, también puede infectar a otros organismos como nuestro ganado, las vacas o las ovejas. Sin embargo, para que el ciclo de vida pueda continuar pues con su curso, una vez que ya está dentro de nuestro cuerpo este parásito, pues de nuestro cuerpo expulsamos huevos de este parásito que tienen que entrar en contacto con agua dulce. Entonces, en el agua dulce, estos huevos empiezan a desarrollarse, se convierten en un miracidio que llegan a un caracol. O sea, aquí fíjense, ya tenemos un hospedero que es pues el ser humano, o la oveja o la vaca. Después tenemos el agua que podría considerarse no como un hospedero, pero sí como una vía de transmisión. Y después tenemos al caracol. Y en el caracol suceden estos estadios llamados esporoquiste, redia y cercaria. Y estas cercarias que tienen una colita salen del caracol, se van nadando por el agua y llegan a la planta acuática. Ahí es en donde se convierten en metacercaria y pues los ingerimos y va de nuevo el ciclo. ¿Ok? Entonces podemos ver que es un ciclo de vida muy complejo que abarca distintos organismos, distintos hospederos. Otra enfermedad muy, digamos, también pues conocida es la paragonimiasis. El organismo causante de esta helmintiasis se llama Paragonimus mexicanus. Solamente que aquí, en lugar de que se infecte el hígado, los órganos que resultan afectados son los pulmones. Y en lugar de nosotros expulsar los huevos por nuestras heces, aquí se expulsan por la tos, ahora sí que se le llama esputo. Ese como flemita que nosotros expulsamos cuando a veces tenemos tos. Entonces lo que sucede es que pues salen los huevos al medio, forzosamente necesitan llegar al agua,
Estos huevos, pues empiezan su desarrollo, pasan a la fase de miracidio, llegan de nuevo a un caracol, en donde suceden estas fases larvarias, esporoquiste, redia y cercaria, y la cercaria va a invadir un crustáceo y se enquista dentro de él, es decir, se queda como dormidita dentro de este crustáceo que puede ser un camarón, y entonces nosotros lo adquirimos cuando consumimos estos camarones mal cocidos, que están pues llenos de metacercarias. Ahora sí que aquí tenemos que pensar dos veces antes de comernos un platillo hecho con camarones mal cocidos o crudos. Ajá, porque sí es muy, durante un tiempo fue muy común esta enfermedad, sobre todo pues en las regiones en donde se acostumbra a comer camarones de agua dulce. Y aquí tenemos otra helmintiasis que se llama esquistosomiasis. Esta es una esta es una parasitosis causada por el trematodo esquistosoma mansoni, pero este esquistosoma mansoni es el único trematodo con dos sexos, es decir, tiene una hembra y un macho. Y el mecanismo de infección también es muy interesante porque, a diferencia de los otros que los tenemos que ingerir, este basta con que metamos el agua metamos el pie al agua y la cercaria, que es esta fase que tiene una colita, pues se mete por nuestra piel, va por el torrente sanguíneo y pues ocurre toda la transformación de los diferentes estadios, están en todo nuestro sistema circulatorio, en donde se vuelven adultos y los huevos se eliminan por las heces. Entonces, también hay un hospedero intermediario que es un caracol y podemos ver todas las fases. Entonces, este es también todavía más complejo. Y creo que ya es el último de los helmintos. Es la teniasis y la cisticercosis. Ahora, aquí vamos a hacer una distinción. Existen dos tenias o dos, pues sí, dos tenias que son de importancia médica para el ser humano. Bueno, sí hay en realidad otras, pero existe tenia solium, que es la que causa teniasis y cisticercosis, y tenia saginata, que solamente produce la teniasis. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, tenemos que nuestro cerdito, esta es una, la teniasis causada por tenia solium, tiene como hospedero intermediario a un cerdo. En el cerdo, en el músculo, hay unas estructuras llamadas cisticercos, que son como unas pues esferitas ahí, blanquitas. Si nosotros llegamos a consumir carne con estos cisticercos, lo que va a pasar es que se van a ir hacia nuestro, si se van hacia nuestro, se van hacia nuestro sistema digestivo, pasan distintos estadios larvarios, sale la larva del cisticerco y ocurre una infección causada por tenia. Tenemos a la tenia en nuestro intestino. Se le llama solitaria porque solamente hay una de estas en nuestro intestino, no puede haber más. Sin embargo, si nosotros, en vez de consumir el cisticerco, consumimos el huevo de este organismo, lo que nos va a pasar es que se va a causar un cisticerco en nuestro cuerpo. Y este cisticerco
puede estar en nuestros músculos, en nuestro cerebro o en algunos otros órganos. Lo malo sucede cuando se aloja en nuestro cerebro este cisticerco, ya que puede causar pues muchísimas cosas. Y entonces es el único parásito que digamos tiene como dos vías de manifestación. En cambio, Tenia saginata solamente se queda en nuestro intestino. Si nosotros en algún momento consumimos el huevo, no pasa nada. ¿Ok? Y bueno, aquí podemos ver el cuerpo de la tenia adulta, aquí que les decía que se desprendían los proglótidos, los huevos o proglótidos, y que se eliminan hacia las por medio de las heces hacia el medio ambiente. Finalmente, aquí tenemos al único acantocéfalo que es capaz de infectar al ser humano. ¿Qué ocurre con este acantocéfalo? Bueno, pues aquí podemos ver la larva de las que les platicaba hace rato, la larva acantor, que tiene estas estructuras parecidas a los adultos con esas espinitas en la región anterior. Entonces, los hospederos definitivos de este organismo son tanto el ser humano como los cerdos. Y nos podemos contagiar de esta enfermedad si llegamos a comer un escarabajo. A lo mejor esto puede sonar un poco imposible, pero sí ha sucedido que los seres humanos, por alguna razón, llegan a ingerir un escarabajo que está infectado con esta larva, y pues entonces tenemos una infección por macracanturrincos iridinaceos. Los adultos se alojan en el intestino delgado, los huevos se depositan en las heces, estos huevos son ingeridos por los escarabajos, cuando son adultos pues se ingieren y pues continúa el ciclo, ¿ok? Y bueno, ya que vimos todo esto, ¿alguna duda, pregunta? ¿Qué piensan de los ciclos de vida de estos parásitos tan complejos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? No, maestra. ¿Todo claro? Sí, maestra. ¿Tan claro como decir Macracanthorhynchus iridinaceos? Por aquí Gerardo te pregunta, ¿qué tan mortales son? ¿Qué tan mortales son? Bueno, los parásitos, si nosotros nos damos cuenta, tienen un estilo de vida en el que depende muchísimo de nuestro, bueno, así que de su hospedero. Si en algún momento ocurre una infestación muy grande de estos parásitos, que sí llega a ocurrir, y el organismo, el hospedero llega a morir, pues el parásito igual se va con él. En sí, lo que más podría causar cierta mortalidad es pues la cisticercosis, si se aloja en el cerebro, todas las enfermedades mal atendidas, desde luego que tienen pues un mal desenlace. Entonces, en sí no son tan mortales, pero son muy molestas. La característica de algunas de estas enfermedades parasitarias es que por un tiempo te dan, después como que te sientes bien, después te vuelven a dar, y entonces eso pues obviamente hace que tu calidad de vida no sea tan buena. Buenas tardes. Sí. Mi duda es más o menos de qué tamaño son los parásitos que atacan exclusivamente a humanos. Más o menos el promedio. Ok. En el caso de, por ejemplo, las proglótides de tenia,
telastenias, estas son visibles. Sí, algunas sí llegan a ser visibles en la, sobre todo en las heces. Pero ya en el intestino, un organismo adulto puede llegar a medir el tamaño del intestino. Es decir, aproximadamente metro y cacho de este, de puro, ahora sí que del tamaño del cuerpo del gusano. A comparación de estos otros organismos, en el caso de Fasciola también es un organismo grande. He visto preparaciones, creo que tenía una por aquí, a ver, permítanme. Las preparaciones que se utilizan para ver en microscopio, pues sí se ven grandes, aproximadamente como este tamaño. Pero déjenme ver, creo que sí tengo por aquí una fasciola. No, creo que no tengo fasciolas. Pero bueno, aproximadamente es el tamaño de este dulce, pero más aplanada, en el caso de fasciola. En el caso de Paragonimus también es un organismo un poquito grande, pero este es más redondito. Y algunos también son completamente microscópicos, no se pueden distinguir más que con microscopio. Esquistosoma, me parece que su tamaño también, bueno, de este también su tamaño es pequeño. El organismo más grande que tenemos es la tenia. Sí, gracias. Y también disculpe, ahorita comentaba que a veces pueden hacer sentir, bueno, los síntomas son como a veces te sientes mal, a veces te sientes bien. Sí, digamos, bueno, mi duda es que si el tratamiento sería el mismo que con los protozoarios de amebas y demás, o son diferentes tratamientos. Se utiliza más o menos el mismo, sobre todo la desparasitación con albendazol y con el mebendazol. Todos esos medicamentos ayudan a la expulsión de los parásitos. Ahora sí que la mejor manera de que nosotros nos podemos dar cuenta de que tenemos algún parásito, sobre todo intestinal, pues es realizando un examen coproparasitoscópico, en el que con una muestra de una, pues ahora sí que de heces, se hacen distintos análisis, tanto de observación directa como de algunas cuestiones de sedimentación y todo eso. Y entonces ya pues los podemos comprobar la presencia de estos organismos y entonces ya se manda un tratamiento. Y bueno, decía lo de que son infecciones como que por un lado, por un momento cesan, pero por otro lado se intensifican. Ahora sí que van alternando estas fases. Y esto es porque pues no tenemos esa como cultura de hacernos un examen coproparasitoscópico cada cierto tiempo y pensamos que a lo mejor nos cayó mal la comida o cualquier otra cosa. El estrés también puede llegar a pasar, que nosotros decimos, ay, es que de seguro tengo estos problemas de intestino o de tos por el estrés, ¿no? Pero en realidad tenemos alguna infección parasitaria. Entonces, puede que en algún momento los síntomas bajen, disminuyan, sobre todo en periodos de estrés, pero al momento en el que nos relajamos, otra vez se manifiestan. Entonces, a eso más o menos me refiero a la alternancia de síntomas. Ah, ya, muchas gracias. Quiero hacer una precisión, sobre todo para el tratamiento, por ejemplo, de amibas o de algunos protistas. Se emplean más sulfas u otros medicamentos
y casi los benzimidazoles tienen más efecto contra los helmintos, sobre todo, bueno, no a todos, sobre todo, digamos, a nemátodos, porque, por ejemplo, a céstodos, pues casi no les hace mucho efecto. Entonces, más bien, para saber qué medicamento deberíamos consumir, lo más importante es ir primero a hacer análisis coproparasitoscópicos y una vez que ya identifican lo que tenemos, ir con el médico a que ellos sí nos indiquen la dosis y el medicamento adecuado para que sea una desparasitación dirigida, porque en ocasiones pues solo nos desparasitamos, como dicen, cada 6 meses y eso puede tener efectos colaterales graves, no nada más hacia nosotros, sino también al ambiente. Exactamente, y más o menos, bueno, eso tiene que ver con esta imagen graciosa que puse, en donde decimos no a la desparasitación. Cuando nos desparasitamos, aparte de que asesinamos a millones de seres vivos que crecen dentro de nosotros, no solamente a veces nos llevamos a los parásitos, sino que también afectamos nuestra propia microbiota. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el desparasitarnos sin la intervención de un médico. Siempre hay que primero hacernos análisis, ya después que tenemos los análisis y si se llegó a encontrar algún parásito, ya procedemos a tomar tratamiento y entonces ya podríamos decir que estamos libres de parásitos. Y igualmente no hay que tomar desparasitantes tan a menudo. Ahora sí que lo ideal es, como nos dicen, cada 6 meses, pero más bien sería cada que nosotros nos hacemos un examen coproparasitoscópico y que vemos que tenemos parásitos, nos desparasitemos. Y también existen otras medidas preventivas contra las parasitosis. No sé si algunas se las mencionaron ayer que vieron algunos protozoarios, pero en el caso de los helmintos, de estos platelmintos, muchos de ellos se transmiten por agua contaminada, por alimentos, ya sean verduras, frutas y hortalizas que están contaminadas con algún estadio infectante de estos parásitos, o en el caso de Paragonimus y de Macracanthorhynchus, que son organismos que no están, que están crudos o están poco cocidos, pues en este caso las principales medidas preventivas sería que el agua que nosotros tomemos pase por una fase de filtrado y la podamos servir de preferencia. Si no compramos agua de garrafón, que bueno, ahí en la cuestión del garrafón hay otras cosas. Como de por medio, ¿no? Que también podemos contaminar. El lavado de manos, muy importante, sobre todo ahorita que todavía estamos con esto del coronavirus, no nada más es lavado de manos para evitar el contagio de esta enfermedad, sino también para evitar una posible enfermedad por parásitos. Mantener nuestras uñas cortas y evitar, pues, mordérnoslas, ya que si nosotros no nos lavamos las manos y aparte nos comemos las uñas, pues es más fácil que nos transmitamos estas enfermedades. La buena disposición de las excretas, de las heces, en algunos lugares se acostumbra, sobre todo en la cuestión de la cisticercosis y de la teniasis, que algunas personas acostumbraban a hacer del baño cerca de donde estaban los cerdos, para que los cerdos, pues como tienen este hábito de ser barrenadores, se comieran pues todos los desechos, pero
pues eso obviamente hacía que la infección se mantuviera ahí. Entonces, no, que es bueno tener a nuestros animalitos separados de los lugares en donde se destina para que ellos vayan al baño o nosotros vayamos al baño. Si tenemos mascotas, pues recojamos sus heces y también pues las desechemos de manera adecuada. Aparte de, bueno, esto ya lo platicábamos hace rato, del diagnóstico y tratamiento tempranos de las enfermedades parasitarias, que el diagnóstico sea mediante algún análisis certificado y que se dé el tratamiento adecuado de acuerdo al parásito que pues, uno tenga. Y finalmente, la información, que nosotros pues nos mantengamos informados, actualizados con respecto a estos temas. Y sería todo. No sé si tengan otras dudas, preguntas, comentarios. Bueno, yo sí. Ajá. Bueno, tal vez no lo tocaste, pero nuestras mascotas o los animales silvestres podrían tener parásitos como estos que nos muestras. Más que mascotas, no, sí, de hecho sí, hay una, sí, cierto, sí, hay céstodos, nos recordamos a los céstodos que pueden ser contagiados por perros, sobre todo, si no mal recuerdo, era Himenolepis nana, así se llama, y también un céstodo que es transmitido por una pulga, por la pulga canina, en el caso de animales domésticos, bueno, del perro, del gato no recuerdo si estas tenias tienen su equivalente, pero creo que también puede llegar a pasar. Sobre todo animales domésticos, como ya vimos, las ovejas, las vacas, los cerdos, transmiten sobre todo céstodos. Digamos, en el perro hay uno muy común que es Diplidium caninum. Exactamente. Que el huésped intermediario es la pulga. Entonces, ahí hay un ciclo también algo complicado, pero que también es muy frecuente y también en algunos casos puede encontrarse ese parásito, esa tenia, en los humanos. ¿Y cómo creen que el humano puede adquirir ese parásito? ¿Cómo se imaginan? ¿Alguna idea que tengan? Yo creo que la primera sería que si nuestro perrito tiene pulgas y no le ponemos un tratamiento, pues las pulgas se quedan ahí. Y de ahí, ¿qué pasa? Déjenme. A ver, si quieren les presento nada más la imagen. ¿Sí ven mi pantalla? Bueno, aquí está el humano. El humano es un huésped, digamos, accidental, porque de manera natural, pues el parásito no es habitual del humano, sino de los perros y gatos. Pero bueno, pues lo menciono aquí porque precisamente los perros y gatos son animales que están muy en contacto con los humanos y que también este parásito es muy frecuente. Nosotros hace más de unos
15 años o más, creo, estuvimos haciendo una investigación para identificar este parásito, Diplodium. Bueno, en realidad íbamos a buscar otro que es Toxocara, pero encontramos una alta proporción de este parásito en perros. Entonces, pues quiere decir que en toda la ciudad, desafortunadamente en toda la ciudad hay caca de perro. Entonces, todos en algún momento respiramos los huevos, tal vez de estos parásitos. Y muchas veces, bueno, pues ni siquiera lo vamos a adquirir, porque si nosotros consumimos los huevos, pues no pasa nada. Pero si alguien, por ejemplo, el huevo se va a desarrollar en la larva de la pulga. Entonces, conforme va creciendo la larva, este huevo también se va desarrollando, se lleva un desarrollo simultáneo de la pulga y del parásito. Entonces, cuando la pulga ya es adulta, tiene al cisticercoide que brinca a los gatos o a los perros. Y cuando estos animales se están rascando, ¿ustedes han visto cómo se rascan los gatos y los perros? ¿Sí lo han visto o no lo han visto? Sí. ¿Cómo se rascan? Pues digamos que ahora sí que con su patita y súper rápido y... Digamos, cuando les alcanzan las patas, pero cuando no les alcanzan las patas, ¿qué usan? Ah, pues el suelo, los troncos, uno mismo. ¿Qué más? Sí, a veces también se rascan con los otros. Yo he visto, sobre todo a los perros, que a veces están rascando, mordisqueando, donde tienen comezón. Entonces, yo al menos no me ha tocado ver a un perro que se mordisque y que luego escupa. ¿Ustedes sí han visto algún perro que escupa? No, ¿verdad? No. Bueno, yo no sé, pero yo no he visto. Y un gato creo que tampoco. Entonces, bueno, pues seguramente cuando se están rascando es porque tienen una pulga, a esa pulga se la tragan. Y en el intestino, o bueno, en todo el tracto digestivo se va a degradar la pulga, pero el huevo que tiene, bueno, más bien el cisticerco que tiene, el cisticercoide, es muy resistente y se va a dirigir hasta el intestino delgado del gato y del perro. Y ahí pues va a empezar a desarrollarse al estado adulto. Y bueno, pues los humanos como carambas se infectan con este parásito. De una manera similar a cómo sucede con los perros y gatos, con el consumo de pulgas. ¿Ustedes han comido pulgas? Que yo recuerde, no. Exacto. O al menos no estando despierta. Exacto, pero ¿qué tal que cuando estás dormida y si tienes a tu perro y tu perro se duerme contigo, pues ahí de repente te brinca una pulga a la boca y ni cuenta te das? O también esto no es así como muy frecuente, pero en los datos que se llegan a registrar se presenta principalmente en niños que tienen contacto muy estrecho con sus mascotas, que los agarran, los traen de aquí para allá, que en ocasiones los andan besuqueando y bueno, que pueden tragarse de manera accidental a una pulga. Entonces, bueno, pues es un parásito que les digo es muy frecuente y bueno, pues digamos como biólogos, como no biólogos también, como público en general, es importante que conozcamos de repente cuáles son los parásitos. A veces son complicados. Y claro que pues no vamos a andar por la vida tal vez conociéndonos todos los ciclos, pero es importante que pongamos atención de que las desparasitaciones solo se realicen con los médicos veterinarios. Sucede que al menos por acá, por la casa, por donde está su casa,
De repente vienen personas a vacunar y a desparasitar. Y resulta que, bueno, pues una vez me dieron cátedra de todo lo que hacían, pero realmente toda la información que manejaban era incorrecta. Entonces, el hecho de que nosotros no sepamos, pues permite que seamos presas de personas que, pues, quieren vendernos algo que no es. Entonces, bueno, pues este sí es un parásito muy frecuente y por eso también es muy conveniente que no solo nosotros nos hagamos análisis, sino que también, pues, hagamos a nuestras mascotas y más si salen a la calle. No sé si de aquí tienen alguna duda. Este es otro que también es de, aquí interviene el perro y las ovejas, en este caso se llama Echinococcus, y en caso contrario a como, por ejemplo, la tenia, que llega a medir hasta a veces 12 metros, este es muy pequeño y solo tiene 3 proglótidos, pero de aquí pues podemos ver que este se va a encontrar también en el intestino del perro, pero aquí el huésped intermediario es una oveja. Entonces, estos casos se ven principalmente en lugares en donde hay perros que tienen contacto con ovejas. Entonces, está como más enfocado, bueno, está más presente en zonas rurales. Y bueno, pues también aquí de repente el humano puede infectarse y entonces, bueno, pues aquí puede haber un quiste hidatídico. Entonces, bueno, pues también es otro parásito, digamos, relativamente importante. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta? No alcanzo a ver los comentarios, ¿no? Bueno, aquí también, bueno, esta es un video que vi en Facebook. Tal vez ustedes también ya lo vieron. Déjenme ver si es esta. No, esta no es. ¿Ya la ven? No, ¿verdad? No. Dejar de presentar. ¿Ahora sí ya la ven? Sí, ahora sí. ¡Ay, es fasciola! Exacto, esa es fasciola saliendo de un hígado. Eso sí, no tengo la información de un hígado de quién es. Me imagino que es hígado de un rumiante, de una vaca. Y bueno, pues ahí está saliendo de los ductos hepáticos. Entonces se mueven, están rete bonitas, pero son muy dañinas. Y bueno, en su cuerpo realmente no se ve, pero tienen muchas espinitas, lo cual le permite anclarse muy bien al tejido. Entonces, bueno, realmente sí, los gusanos en general son realmente bien espectaculares. Bueno, eso digo yo. A veces muy sorprendentes y bueno, pues tienen un ciclo biológico a veces complicado porque bueno, pues vemos que están en un huésped
y de repente, bueno, pues necesitan a otro para que puedan desarrollarse. Entonces, ayer les comentaba que precisamente a veces decimos, ay, pues es que es un parásito, digamos, lo hacemos de manera despectiva, así de que es un parásito porque nada más están ahí, digamos, flojeando, pero pues en realidad, si conocemos a los parásitos, pues no es muy fácil que digamos ser parásito. Otra cosa que te iba a comentar, Dulce, que te iba a preguntar, es si sabes de alguna función que tengan los parásitos, digamos, para contrarrestar algunas enfermedades, o que actúen como estimuladores del sistema inmunológico. Sí, en este caso, los parásitos más empleados con este propósito son las tenias, sobre todo tenia saginata, ya que también había otro, pero bueno, esos son esos me parece son nematodos. Prácticamente, bueno, un tiempo se estuvo escuchando que en parte leyenda urbana, en parte sí era verdad. Que se en algunos centros médicos se daban unas capsulitas con la fase infectante de estos organismos, tú la ingerías y se desarrollaba una tenia pues en el intestino. Pero bueno, algunos decían, no, pues es que lo hacen para adelgazar, ¿no? En realidad también es porque al momento en el que este organismo está en nuestro intestino, el sistema inmune se distrae, por así decirlo, con este organismo y hace que las reacciones alérgicas y el asma, sobre todo, sean más benevolentes pues, con la persona con la que las padece. No sé si se llega a desaparecer como tal estas reacciones alérgicas y este asma, pero sí sirve como tratamiento para estas enfermedades. Sí, gracias. De hecho, bueno, sí había esta como, sobre todo me parece que como en los años entre 50 y 70, y que en años recientes también había la como publicidad de que comiendo huevos de tenia, pues ya se iba a desarrollar una tenia, y precisamente pues era la idea de que las jóvenes estuvieran delgadas, pero bueno, pues es una información algo misteriosa, algo engañosa, porque si conocemos el ciclo biológico de Tenia solium, pues bueno, vemos que en realidad si consumimos huevos, pues vamos a adquirir una cisticercosis y no una teniasis. Entonces, en todo caso, tendrían que haber sido cisticercos y bueno, pues también, quién sabe bajo qué, normas o no sé bajo qué presentación tendrían que haber estado presentes para que fueran realmente todavía capaces de infectar después de haber sido almacenados y consumidos. Entonces, pues sí, realmente también, como le dices, podría ser una leyenda urbana. Pero lo que sí se sabe y con lo que sí se ha hecho, y que bueno, es el motivo de otra plática, de nematodos, sobre todo de Ascaris, y en países europeos, sobre todo donde pues hay mucha higiene, en donde todo está tan limpio que el sistema inmunológico no sabe contra qué pelear y que por eso hay muchas alergias. Entonces, se ha propuesto que se consuman huevos de Ascaris, una determinada concentración, y pues ya con eso se supone que el sistema inmunológico se mantiene activo para evitar una respuesta asmática que puede ocasionar la muerte. Entonces, bueno, pues se supone que sí, sí podría ser, pero pues hay que ver cuáles serían los grupos más adecuados y siempre
pues preguntarle a un médico de confianza. Jamás automedicarse, por muy sencillo que parezca, por muy o por mucha publicidad que a cada ratito nos pasan en los medios, de que si tú sientes que te pica la colita y que entonces toma no sé qué medicamento, o que si ya pasaron no sé cuántos meses y que ya te toca o que a tu mascota también. Entonces siempre es asistir con un médico o con un médico veterinario y pues como lo mencionabas, tomar las medidas preventivas necesarias para evitar tener a estos inquilinos que a veces pues no son tan agradables. No sé si tengan algún otro comentario. Y te mandan saludos desde Acapulco y qué excelente ponencia. Saludos desde aquí, desde el Estado de México. Y desde aquí, desde la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Dulce. Te agradecemos enormemente que nos hayas presentado esta plática, que pues creo que todos deberíamos de tener en algún momento de nuestra vida, aunque no seamos biólogos, sino que simple y sencillamente como una forma preventiva para contraer enfermedades, que además, como lo mencionaste al inicio, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que los tenemos, porque se pueden manifestar de 20,000 formas que son confundidas con muchas otras cosas, y en pocas ocasiones se llega a pensar que son los parásitos los que están ocasionando tanto malestar. Al contrario, gracias por el espacio y pues sí, también aprender que los parásitos, a pesar de que nos causan estos pues momentos desagradables, también cumplen una función muy importante en el ecosistema, ya que sí, bueno, su principal función es regular la población de otros organismos y pues también forman parte de la diversidad biológica. Exactamente. Tocas un punto súper importante, porque bueno, en este caso estamos viendo algunos que tienen importancia médica y veterinaria y que por lo tanto pues tienen una implicación económica, pero hay muchas especies que son parásitos de otros animales, incluso parásitos de otras, pues sí, sobre todo de animales, y que su función principal es precisamente regular las poblaciones, evitar que haya una saturación o una sobrepoblación de otros animales. Finalmente, la naturaleza busca cómo regularse y los parásitos son súper importantes para regular las poblaciones animales. Entonces, muchísimas gracias por comentarnos estos puntos. Al contrario, muchas gracias por conectarse hoy, muchas gracias por su atención y por el espacio, y pues nos estaremos viendo después en alguna otra plática. Claro, el espacio es tuyo, así que cuando gustes. Y por el momento, les voy a presentar un grupo que es muy pequeño y que hasta hace tiempo, pues realmente era considerado como uno de los animales más, digamos, primitivo. Ahora su situación taxonómica, o más bien la situación taxonómica de este grupo, ha sido un tanto incierta. Ahora se le ha colocado dentro de un grupo que se llama Spiralia. Déjenme. Compartirles. Y bueno, pues no sé si han escuchado hablar de ellos, pero son parásitos, bueno, algunos son parásitos y bueno, en este caso son rombozoa. ¿Alguna vez habían escuchado
este término de rombozoa? Pues seguramente, bueno, pues en esta sesión, con todos los nombres tan extraños que Dulce ya nos mencionó, pues tampoco habrán escuchado, o no es así como muy fácil que nos encontremos a un rombozoa por la calle, ¿verdad? Son animales que frecuentemente se van a encontrar, pero en ciertos o como parásitos de calamares, y por lo tanto, bueno, pues no van a estar muy cercanos a nosotros. Entonces, bueno, pues este es un filum muy pequeño. Aproximadamente se considera que son 70 especies que hay en el mundo. Ellos son multicelulares, es decir, su cuerpo está conformado por varias células. Estas células tienen algunos cilios que tienen función principalmente sensorial. También algunos cilios de algunas células les permiten tener alguna función digestiva. Y bueno, pues su cuerpo, si lo vemos realmente, no es tan complicado y además tampoco son tan grandes. Llegan a medir aproximadamente de 0.5 hasta 7 milímetros. O sea, realmente son pequeños, miden menos de un centímetro. Y se van a encontrar dentro de los cefalópodos. Los cefalópodos incluyen pulpos, calamares. Entonces, bueno, pues son marinos. No los vamos a encontrar en la superficie terrestre ni como parásitos de otros animales. Estos han sido emparentados con los trematodos, precisamente con los que hace un momento nos habló, de los que nos habló Dulce. Y bueno, esto es por su ciclo biológico que tienen. Presentan una reproducción asexual, quiere decir que, bueno, pues no necesitan a una pareja para reproducirse, pero también van a llevar a cabo una reproducción sexual. Entonces, bueno, pues tienen ambas formas de reproducirse. Tienen una segmentación espiral y, bueno, la segmentación es por cómo se va a desarrollar el animal. Una vez que el gameto femenino fue fecundado, empieza a haber una división celular y en esa división celular se empieza a formar algo parecido a un espiral y por eso se encuentran dentro de este grupo de los espiralia. Y bueno, pues durante este desarrollo embrionario se forma después una larva y a esa larva se le llama larva infusiforme. Esta larva infusiforme es la larva infectiva o infectante que va a tener la capacidad de infectar a otros cefalópodos. Entonces, bueno, pues digamos que hay dos órdenes, que básicamente es cómo se clasifican. Uno de ellos se llama disiémida y otro heterosiémida. Seguimos con los nombres, digamos, algo complicados, pero básicamente disiémida se le llama así porque tiene una capa externa sincicial. Ay, otra vez términos extraños. ¿Alguien recuerda qué es un sincicio? Eran como hendiduras. No, algo. No. No. Por aquí alguien. Sergio o Sofía. En este caso, si no lo recuerdan, tal vez ya lo vimos hace mucho, o si no, bueno, pues un sincicio es una célula que puede tener más de un núcleo, puede tener dos, a veces tiene muchos. Estos sincicios son muy frecuentes en hongos, pero también hay en animales. Entonces, pues digamos que el orden disiémida
tiene una capa externa sincicial, ahorita lo vamos a ver, y heterosiémida, una capa externa celular, es decir, las células solo van a tener un núcleo, en tanto que en los sincicios van a tener más de un núcleo. Estoy segura que sí, ya lo habían escuchado en otra parte, pero a veces no es tan frecuente usar estos términos, entonces, pues se nos llegan a olvidar. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo a los diezímida. Si ustedes observan, bueno, pues aquí hay una célula y esta célula, todos estos, digamos, como puntitos, como bolitas, pues son núcleos. Entonces, son células, se les llama células externas, porque aquí, bueno, pues hay una célula o eje o célula axial, que esta célula axial está, digamos, cubierta por todas las otras células y entonces la capa externa es sincicial porque tiene, si ustedes observan, más de un núcleo. En tanto que en el caso de los heterosiémida, bueno, pues todas las células solo tienen un núcleo. Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo a estos animales. Realmente no son, digamos, tan complejos, son relativamente sencillos. Y bueno, pues vemos que está el animal, también es un gusano, de ahí que se les diga cuerpo vermiforme. Tenemos a la célula axial, en esta célula axial se pueden encontrar células reproductoras y bueno, pues está, digamos, protegida por las células externas. Entonces, bueno, pues a partir de un animal adulto pueden formarse las larvas, en este caso son embriones vermiformes, embriones con forma de gusano. Entonces, bueno, pues esta larva vermiforme puede desarrollarse y puede ser también igual o muy semejante a su madre, pero puede tener, digamos, otro camino. En este caso, bueno, pues se puede empezar, digamos, a modificar para que cuando se desarrolle tenga una gónada hermafrodita. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues al ser hermafrodita va a tener a los dos sexos. Puede tener gametos femeninos y puede tener gametos masculinos. Entonces, bueno, al producir gametos femeninos y masculinos, va a tener oportunidad de que pueda intercambiar esos gametos con otro gusano. Y bueno, pues esos gametos al fecundarse van a formar una larva infusoriforme. Entonces, esta larva va a salir en la orina de los cefalópodos, porque no recuerdo si ya se los había mencionado, pero estos parásitos se van a encontrar en los riñones de los cefalópodos. Entonces, cuando esta larva vermiforme se desarrolla a estado adulto, bueno, pues se va a quedar en los riñones, pero cuando se convierte, digamos, a una adulta hermafrodita, va a originar a estas larvas y estas larvas van a salir en la orina. En la orina se van a desplazar en el agua y van a poder llegar a otros cefalópodos. Y así, bueno, pues se van a ir, digamos, dispersando y van a tener esa oportunidad de llegar a más huéspedes. Este es otro, digamos, otra forma del ciclo biológico. Disculpen que esté en inglés. Entonces, bueno, pues tenemos a la forma nematógena, que ya dijimos, bueno, pues es la fase asexual, porque no necesita pareja, no necesita realizar un intercambio. Entonces, da origen a una larva vermiforme
Esta larva vermiforme se desarrolla a una fase nematógena y se quedan en los riñones. Pero entonces, si resulta que este embrión vermiforme da origen a una forma rombógena, entonces la rombógena sí produce ambos gametos, esta sí es una fase sexual, hay gameto femenino y masculino, se fecundan, se forma una larva o embrión infusiriforme que va a salir excretada con la orina y entonces, bueno, pues tiene la oportunidad de llegar a otros cefalópodos, pulpos y calamares. Entonces, bueno, pues es el ciclo biológico de este parásito que puede parecer, digamos, muy sencillo porque básicamente está conformado por unas cuantas células, su tamaño es pequeño. Sin embargo, bueno, pues es totalmente o está totalmente adaptado a la vida parasitaria. Y bueno, pues cómo saber o cómo va a decidir si quiere ser nematógeno o rombógeno. ¿Alguien sabe o alguien se imagina qué debo hacer? ¿Cómo debo decidir cómo quiero ser? ¿Qué se imaginan? No depende de la especie del hospedero, ¿verdad? Fíjate que no hay mucha información al respecto, porque realmente es un grupo poco estudiado. Pero casi las hipótesis que hay al respecto tienen que ver con la población que hay en el huésped. Por ejemplo, si ya somos demasiados, pues ya estamos sobrepasando, digamos, el cupo de nuestro huésped. Entonces, bueno, pues sabemos que todos producimos o secretamos sustancias químicas que se detectan y que eso también puede permitir que, de acuerdo a la población que haya, les permita tomar, digamos, esa decisión. No es precisamente que la tomen, que la piensen, sino más bien por cuestiones químicas, detectan cómo es la población y entonces, en lugar de ser una forma nematógena, se desarrollan a una rombógena. Esa es una de las posibles hipótesis que se, al menos se conocen, para promover que, bueno, pues aquí ya no haya tantos nematógenos, sino que ahora haya rombógenos y que entonces se favorezca la reproducción asexual. Además, bueno, pues sabemos que la forma sexual permite que haya diversidad genética y mientras una población sea muy similar, que siempre haya o se mantenga, pues sí, esa identidad genética, pues los hace más susceptibles a cualquier situación que se presente. Entonces, bueno, pues esa, digamos, es como una de las hipótesis aceptadas o que son las más conocidas hasta el momento. No sé si alguien quiere comentar algo más al respecto. Ah, por aquí nos decía Chilean que es una célula con varios núcleos. Exactamente, disculpa, no vi tu comentario anteriormente. Pero sí, tienes toda la razón, eso es un sincicio. Sí, alguna vez había visto este grupo hojeando los libros de invertebrados, pero nunca me imaginé que fueran parásitos. Sí, son parásitos, solo que pues precisamente como es un grupo pequeño, pues no se le da mucha importancia o no se le da tampoco mucho, no lo conocemos bastante. Entre los invertebrados, bueno, hay muchos grupos, hay muchos fila que incluso, bueno, pues tienen
pocos géneros, pocas especies. Por ejemplo, hay placozoa, que bueno, no propiamente son parásitos, pero que al menos hay una especie identificada y pues de la otra no saben si realmente existe o no existe. Entonces, pues sí hay a veces un gran desconocimiento de la diversidad en fauna. Y bueno, digamos, en este caso, los más conocidos son los que tienen una importancia tal vez económica que afectan directamente, pues, al humano. En este caso, no se sabe realmente si el efecto tenga una implicación económica en el sector, digamos, de extracción de pulpos y calamares. Me parece que no ha sido tampoco como objeto de estudio, pero, digamos, hace tiempo en algunas prácticas, un alumno hizo disección de eran calamares, me parece, calamares importados de Canadá, y bueno, pues todos tenían muchos parásitos. No identificamos exactamente cuáles eran, pero bueno, pues sí pueden llegar a tener muchos parásitos y que en muchas ocasiones los desconocemos. Y bueno, pues en este caso al menos sabemos que los rombozoas sí son parásitos de calamares. Entonces, bueno, pues ahí les dejamos para que conozcan a otro parásito y que su ciclo biológico pues tampoco es muy sencillo que digamos. ¿Algo más que gusten comentar por el momento? Por el momento no. Bueno, pues entonces, si no tienen algún otro comentario, les agradecemos mucho su presencia, su participación. Y pues mañana veremos nemátodos, por si gustan acompañarnos. Muchísimas gracias. Un gusto, un placer compartir con ustedes y que aprendamos entre todos. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, Viri. Muchas gracias, Dianita. No sé si todavía estás por ahí. Muchas gracias, Dulce, por compartirnos tu plática. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí presentes. Gracias, igual. Bonita noche. Bonita noche. Descansen. Bye. Gracias, Chilian.